Hola. Hello, Hola. hello, hola. ¿Sí ¿Sí me me escuchas escuchas? todo bien? Sí, Sí, sí me yo sí. escucho. Ok. Muy Ok. bien. Entonces vamos a esperar al teacher Miguel. Dijo que se iba a conectar unos minutos a la sesión, a ver si ahorita se conecta. Si no, pues iniciamos con la clase del día de Ok. hoy, ¿vale? Sí, muy bien. Hola, hola, buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Hello, buenas tardes, teacher. Hello, Sita, how Hola. are you, Sita? I'm fine, thanks. Fine. Bien, Sita, pues bienvenida, Sita, bienvenida a la Academia, Sita. Esa es tu primera clase, Sita, y vas a estar con la maestra Jimena. La maestra Jimena tiene ya varios tiempo, mucho tiempo con nosotros, Sita. Entonces, siéntete en confianza de preguntar lo que gustes, ¿sí? Okay. Recuerda que pues lo importante es que durante la clase te sientas en confianza, te sientas segura, ¿sí? Cualquier duda, vamos, con toda confianza puedes preguntar. Después de la clasecita, el día de mañana yo voy a subir el video al canal de YouTube para que lo puedas ver, ¿sí? La idea es esa, que después de la clase tengas siempre el video disponible en YouTube y tengas actividades en recreo. Todavía no programo las actividades en recreo, pero mañana temprano quedarán programadas, ¿no? ¿De qué serán las actividades en recreo? De todo lo que hayas visto en la clase. Por ejemplo, si en la clase de primera ves saludos, despedidas, pues en recreo vas a encontrar eso. Si en la clase ves, por ejemplo, el verbo ser o estar, en recreo también vas a encontrar actividades de ser o estar. Y eso independientemente, de las tareas que te vaya poniendo la maestra Jimena. ¿Sí? Si en algún momento, Rita, encuentras alguna dificultad con la tarea, es que digas, híjole, ya se me olvidó, o es que no sé cómo es, con toda confianza puedes escribir en el canal de WhatsApp y ahí te apoyamos. Okay, gracias. ¿Sí? Pues bienvenida, Rita, bienvenida, y no te quito más tiempo de tu clase. Muchas gracias. Gracias, Rita, gracias, muy amable. Gracias, Jimena. Thank you, bye, Thank thank you. you. Thank you. Okay, vale, entonces, en cuanto a la página de recreo,
pues como dice el teacher Miguel, se te va a enviar la página, se te va a enviar un usuario. ¿Vale? Rápidamente voy a abrir la página para que le demos un vistazo rápido. ¿Vale? Esta es la página, se llama Recreo. Este enlace es este que te van a dar es exclusivamente para la página, ¿vale? Si tú lo buscas en cualquier buscador, ¿vale? No lo vas a poder encontrar. Entonces tienes que acceder únicamente con el enlace, ¿vale? Entonces está el enlace, llegas, le das en iniciar sesión y vas a colocar pues los datos que te hayan otorgado, ¿no? El usuario, contraseña. Inicias, ¿vale? Ya dentro de la página vas a ver varias actividades. Dice, las actividades se van por día, ¿vale? Y se van actualizando a la semana, ¿vale? Entonces, de lunes a viernes tenemos disponibilidad para completar las actividades. Hay veces que hay algunas actividades, las marca como pura lectura, ¿vale? Pero pues es nada más leer y continuar con las siguientes actividades. Vale, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Pero entonces voy a compartir de nuevo la otra pantalla. Ok, vale, entonces para iniciar pues me gustaría conocer un poco de ti y todo lo demás. Entonces pues iniciamos con esta frase muy común, ¿no? Que es English is a powerful tool which will open many doors for you. ¿No? El inglés es una herramienta poderosa, la cual pues te abre muchas puertas. Entonces, para ello, nos vamos a centrar en los objetivos. Ahorita regresamos a esta diapositiva. Los objetivos temáticos. Ok, los objetivos de estos cursos es vocabulario, gramática y pronunciación. Entonces, nos vamos a enfocar en estos tres puntos importantes, que son los... Hola. Hola. Ay, no. Hola, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. ¿Sigues viendo la presentación? Sí. Okay, ¿en qué parte te quedaste? Estoy en los objetivos, ya los leí, okay. Y las metas, okay, para aprender inglés. Ok, vale, entonces quedamos que vamos a iniciar ahorita con vocabulario, nos vamos a enfocar con vocabulario. Cuando ya tengamos una base buena de vocabulario, vamos a iniciar con la gramática y la pronunciación pues va en ambos, ¿no? En ambos, tanto en vocabulario como en gramática. Entonces, pues... aquí tengo algunas metas que son comunes para aprender inglés, como obtener un buen trabajo, para los estudios, para viajar, o simplemente por interés. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus metas para aprender inglés? Un buen trabajo y viaje. Y viaje. Pero okay, más un buen trabajo. Un buen trabajo, ok. Vale, entonces, mis consejos para iniciar con el inglés son estos de aquí, ¿vale? Unos consejos y técnicas, ¿vale? Lo principal es dedicarle tiempo. Puedes dedicarle tiempo, aunque sea unos 5 minutos, 10 minutos al día, estaría excelente, haciendo algún ejercicio. En este caso, nos apoyamos con las actividades de recreo. Haciendo autoevaluaciones, pues es afrontar lo que no conoces, lo que no sabes, y tratar de... repasarlo lo más posible. Práctica, pues la práctica, lo bueno y la ventaja en estos momentos es que podemos practicar viendo algún video en YouTube, maybe, tal vez viendo alguna publicación en Facebook, leyendo en Twitter o cualquier red social, ¿no? También otra punto muy importante es tratar de evitar los traductores online, ¿vale? Sí son buenos, pero no siempre nos dan el significado completo de las oraciones, ¿vale? A la hora de pasar de un idioma a otro,
hay que hacerle modificaciones necesarias para que la persona nos entienda. Entonces, no es una traducción literal de lo que se está tratando de describir. ¿Vale? Entonces, para ello, yo recomendaría que si los vas a utilizar, te enfoques en las palabras que no conoces. Y evitar, pues, traducir textos, ¿no? O oraciones largas. Interactúa, es lo más importante, interactúa de preferencia aquí en clase. La ventaja es que nada más estás tú en este momento. Si en algún momento se nos llega a unir algún otro compañero, pues va a ser mejor porque van a poder practicar entre los dos, interactuar entre los dos. Y por último, sumergirse en el inglés. Pues evidentemente, como ya lo mencioné, hay varias plataformas, por ejemplo, de streaming, entre otras, donde puedes ver y aprender vocabulario nativo en idioma inglés. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con los primeros temas. En este caso vamos a empezar con las formas de preguntar palabras que desconozco. Vale, tenemos las primeras tres preguntas, en las cuales en las líneas voy a colocar la palabra. ¿Vale? Por ejemplo... ¿Lo estás presentando? Ajá, sí. ¿No ves que se cambia la pantalla? No, es que se quedó en objetivos. Ok. A ver, dame un segundo. Ok, ¿ya se ve la pantalla ahora? Sí, estoy en consejos y técnicas. Okay. Entonces, aquí están los consejos y técnicas. Dedicarle tiempo, autoevaluarse, practicar, evitar las traductoras online, interactuar y sumergirse en el inglés. Entonces, vamos a iniciar con los primeros temas, que serían las formas de preguntar palabras que desconozco. Ok. Vamos a iniciar con estas tres primeras preguntas que tenemos aquí. ¿Vale? Aquí en las líneas voy a colocar mi palabra. Por ejemplo, tenemos What's the word for in English? Ok. ¿Cuál es la palabra para? En este caso podría decir lápiz in English. What's the word for lápiz in English? La otra opción es How do you say lápiz? In English. How do you say lápiz in English? Entonces, estas dos preguntas nos ayudan a que en algún momento que no te acuerdes o desconozcas cómo se dice una palabra de español a inglés, puedas preguntarme, ¿vale? Entonces, puedes repetir después de mí, por favor, what's the word for? What's the word for? In English. In English. How do you say? How did you say? In English. In English. Okay. Ahora bien, la tercera pregunta dice, what does mean? Okay. Aquí es muy común que cuando estemos leyendo, tú veas alguna palabra y no la entiendas. Por ejemplo, ves la palabra pencil. Entonces, tú me vas a preguntar, what does pencil mean? Y aquí yo te puedo decir, pencil significa lápiz. Entonces, mean es significar. Entonces, what does pencil mean? Can you repeat after to me, please? What does mean? Mean. Ok. Vale, entonces las últimas dos son para pedirme que repita la actividad o repita lo que acabo de decir. Por ejemplo, can you repeat that please? Y can you explain the activity again please? Okay. Can you repeat after to me please? Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Can you explain it, the activity again, please?
Can you explain the activity again, please? Okay. ¿Las estás anotando en tu cuaderno? No. Okay. Hay que anotarlas. Ver el video después. Okay, pero... vale. Sí, está bien. Ver el video después, pero también me gustaría que tomaras apuntes, ¿vale? Que tomes apuntes y que los videos los utilices para reforzar, ¿vale? Ok, muy bien. Es mejor tener el apunte en el momento, preguntar en el momento qué significaba, a después ver el video y decir, ¡ay, ya no pregunté! ¿Vale? Ok. ¿Listo? Sí. Okay. Sí. Vale. ¿Tienes dudas? Sí, solo dijiste que mean es como significado. Ajá. What como is, significa significar como verbo. Significar. Ok, muy bien. Listo. Okay. Aquí tenemos otras frases comunes. En este caso son iniciadores de conversaciones para hacer comentarios y preguntas. Entonces tenemos, por ejemplo, I have a comment. I need to tell you something. I would like to share a comment. I have a question. And could you explain it again? I have a comment. Tengo un comentario. I need to tell you something. Necesito decirte algo. I would like to share a comment. Me gustaría compartir un comentario. I have a question. Tengo una pregunta. ¿Y could you explain it again? ¿Puedes explicarlo de nuevo? ¿Podrías explicarlo de nuevo? Ok. Ok. Can you talk to me, please? I have a comment. I have a comment. I need to tell you something. I need to... tell you something. 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 Okay. I would like to share a comment. I would like to share a comment. I have a question. I have a question. Could you explain it again? Can you repeat, please? Could you? Could you? Explain it again. 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 Could you explain it again? Could you explain it again? Uh-huh. Explain it. It's se junta. Explain it. Ah, okay. Could you explain it again? Exactly. Vale. Easy. Dudas? No. Okay. Tenemos aquí más frases útiles. Por ejemplo, yes, please. No, thank you. You're welcome. Not at all. I'm sorry. I don't understand. I don't understand you. Can I help you? Can you help me? Can you say it again? Can you speak slower, please? Okay. Y del otro lado tenemos el significado, ¿vale? Sí, por favor, okay. No gracias, de nada. Okay, can you repeat after to me, please? Okay. Yes, please. Yes, please.
No, thank you. No, thank you. You're welcome. You're welcome. Not at all. Not at all. Exactly. Esto también se junta, ¿verdad? Ajá, es como decir nora. Not at all. No, no, no. Not at all. Not at all. Not at all. Not at all. I'm sorry. I'm sorry. I don't understand. I don't understand. I don't understand you. I don't understand you. Can I help you? Can I help you? Can you help me? Can you help me? Can you say it again? Can you say it again? Again? Mm-hmm. Can you ahí speak? ¿Se junta? No. El can you say it again? Can you say it again? Well, no se escucha tan junto. Can you say it again? Can you say it again? Mm-hmm. Can you say it again? Okay. Can you say it again? Can you speak slower, please? Can you speak slower, please? Okay. Ah, eso me gusta. ¿Puedo hablar más despacio? Sí, por favor. Sí. Por favor, vale. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Teacher, ¿me daría un minutito? Sí, claro. Es que vinieron a arreglar un contacto eléctrico y nada más les voy a decir dónde tiene que ir. Ok, sí, no te preocupes. Sí, gracias. Sí, sí. I'm sorry, teacher. Listo. Ok, don't worry. ¿Dónde vamos a continuar? ¿Hay dudas por el momento? No, todo bien. Todo bien. Ok. Vale, entonces, ahora, ya después de haber visto las frases útiles, vamos a iniciar con saludos y despedidas. Greetings and farewells. Ok. Greetings. Hay algunas que ya las conocemos, como hi, hello, bye, goodbye. Son las más comunes. De hecho, las marqué, según yo, las más comunes en amarillo. ¿Vale? Todas las demás un poco menos comunes, ¿vale? Son algo más informales, ¿vale? Pero se utilizan también. ¿Vale? Entonces tenemos greetings, los saludos. Tenemos, por ejemplo, hi, hello, how are you? Tenemos nice to meet you and good to see you. Nice to meet you and good to see you. Y las no, pues las más, ¿cómo se diría? Menos educadas, por decirlo así. Como what's up, what's going on, que es para hablar más con alguien de más confianza, ¿no? How is it going? What is happening? Long time no see you. How is everything? What are you doing? ¿No? Tenemos what is up or what's up. Es más común decir what's up. Es como ¿qué tal? ¿Qué tal te va? What's okay. Going on es cómo te va. What's going on? ¿Cómo te va? How is it going? Es como decir cómo te está yendo. What is happening? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Long time to see you.
Mucho tiempo sin verte. Long time no see you. How is everything? ¿Cómo está todo? How is everything? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Okay. Entonces, how are you? Pues sabemos que es ¿cómo estás? Nice to meet you. Es como, puede ser similar a decir un gusto, ¿vale? Un gusto conocerte. Nice to meet you. Y good to see you sería, qué bueno verte. Tienen un significado muy similar. Nice to meet you, good to see you. Ok. ¿Dudas hasta ahorita? No. No. Ok, aquí de preferencia escribe en tu cuaderno las que no conozcas, ¿vale? Ok. Las que no conozcas. Luego tenemos del otro lado los farewells o despedidas. Tenemos bye, goodbye, see you later, see you tomorrow, have a nice day, keep in touch. Ok. Tenemos también see you soon, take care, catch you later, and later. Ok. See you later. Te veo luego. See you tomorrow. Te veo mañana. Have a nice day. Ten un lindo día. See you soon. See you soon es para decir te veo pronto. Take care. Take care es cuídate. Cuídate. Take care. Catch you later. Catch you later de plano es más informal, ¿vale? Es como decir nos cachamos luego. ¿Nos cómo? Nos cachamos luego. Nos cachamos. ¿Sería como nos vemos luego? Similar a nos vemos luego. Y es muy informal. Muy informal. Okay. Y keep in touch. Nos mantenemos en contacto. Keep in touch. Mantenerse en contacto. Y later es como decir see you later. E igual es más informal. No es lo mismo decir see you later a alguien que decir later, ¿vale? Later es como para a alguien ya muy cercano, ¿vale? ¿Qué? Un amigo. ¿Hasta aquí hay dudas, preguntas? Sí, ellos son, dijiste, perdón, que nos vemos luego. Pronto. Ellos son, pronto. Sí, nos vemos pronto. Muy bien. Ok, ¿listo? Uh-huh. Okay. Can you repeat after to me, please? Greetings. Greetings. Farewells. Farewells. How are you? How are you? What's up? What's up? What's going on? What's going on? How is it going? How is it going? What is happening? What is happening? Long time no see you. Long time no see you. How is everything? How is everything? What are you doing? What are you doing? Nice to meet you. Nice to meet you. Good to see you. Good to see you. See you later. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a nice day. Have a nice day.
See you soon. See you soon. Take care. Take care. Catch you later. Catch you later. Keep in touch. Keep in touch. Later. Later. Okay. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo podría usar later? Later. Es más para con un amigo, ¿vale? Con un amigo cercano, con un amigo que te lleves bien, que no es necesario ser formal, ¿vale? Soon, later no lo vas a utilizar cuando estás hablando, por ejemplo, con tu jefe, ¿vale? Más bien con un amigo de trabajo, ¿right? Como de later. Okay. Ah, later. Okay. ¿Ninguna otra duda? No. Bueno, okay. ¿Por qué what is happening lo tienes en verde? Creo que esta vez lo había subrayado con alguna clase anterior, ¿vale? Que había preguntado qué significaba. Ah, ok. What is happening? ¿Qué está pasando? Any other questions? No. Okay. Vale. Tenemos aquí otras frases como good morning, good afternoon, good evening, and good night. Okay. Good morning, good afternoon, and good evening son más como saludos. Y good night es más común como una despedida. Es más común decir buenas noches y se termina la conversación, right? Ok. Ok. Es más común, pero evidentemente también es un saludo. Aquí. Okay. De acuerdo con las imágenes, ¿qué diferencia tendría good afternoon a good evening si ambos son buenas tardes? La puesta de sol. Good evening es como cuando ya es tarde, ¿no? O sea, 5 o 6 de la tarde. ¿O no? Ok. ¿Y good afternoon? Good afternoon es como más para cuando está en mediodía, no sé, 12, 1. 2 de la tarde. Bueno, ambos es buenas tardes, ¿vale? Good afternoon es por ahí de las más o menos 11 a las 2, ¿no? Cuando pues todavía es algo tempranito. Y good evening ya sería como por ahí de las 2 hasta las 6, que es antes de que se meta el sol, más o menos. Ok. Entonces la diferencia de good afternoon y good evening, ¿vale? Pero pues ambos son buenas tardes. Ok. Ok. De acuerdo a la pregunta de how are you, en el lado de los saludos, cuando alguien te pregunta how are you, ¿cómo estás? Yo tengo que expresar algo, ¿vale? No solo decir, ah, hi. Ok, lo común es, I am fine, I'm okay, ¿vale? Pero tenemos más, podemos decir más que solo fine y okay. Podemos decir, por ejemplo, scared, angry, bad, worried, clever, sad, sleepy. O, en tal caso, happy. Ok, okay, I'm fine, pues sabemos que, estoy bien. Es lo más común, estoy bien. Podemos decir, scared, que estoy asustado. O estoy enojado, angry. I'm bad, es como decir, estoy mal, estoy pésimo. ¿Vale? O sea, no me va bien, entonces, I'm bad. Worried es como decir, ay, estoy aburrido. Estoy aburrido, I'm worried. Clever.
Ok, clever es para expresar que tú te sientes como, oh, hoy me siento muy habilidoso, muy astuto, muy listo, ¿vale? Como que hoy me va bien y siento que estoy preparado para todo. I'm clever, ¿vale? Como smart, ¿vale? Uh-huh. Sad, pues estoy triste, I'm sad. Sleepy, estoy somnoliento, tengo sueño. Y happy, pues estoy feliz. ¿Vale? Ok, hasta aquí vamos bien, dudas, preguntas. No, está todo bien. Todo bien. ¿Hungry? ¿Hungry es enojado? Sí, angry. Ok. Ok. Entonces, ya que tenemos todo lo demás, vamos a iniciar con preguntas y respuestas para conocer a alguien. Entonces tenemos answers and questions to get to know someone. ¿No? Respuestas, answers, questions, preguntas to get to know someone, para conocer a alguien. Ok. Lo más común cuando iniciamos una conversación es preguntar, what's your name? How old are you? Where are you from? And where do you live? Okay, what's your name? Es cuál es tu nombre. Y para responder esa pregunta, yo tengo que decir, my name is, y el nombre. En mi caso, my name is Jimena. Cuando alguien me pregunta, how old are you? Para contestar la edad, siempre voy a utilizar I am. Yo tengo I am. ¿Por qué recalco esto? Porque vamos a ver que tenemos un verbo que se llama have, que significa tener. Y am significa soy o estoy. Para los años, tengo que utilizar el am, no I have. Porque si yo utilizo I have, estoy contestando de una forma incorrecta, ¿vale? Entonces, lo ideal es colocar I am, la edad, years old. Por ejemplo, I am 25 years old. Ok. Después tenemos, where are you from? Where are you from? Where are you from? Es específicamente para preguntar la nacionalidad de alguien. Y en este caso sería, I am from Mexico. I am from Mexico. A diferencia de la siguiente pregunta, que es, where do you live? ¿Dónde vives? ¿Vale? ¿Dónde vives? Y aquí puedo contestar I live in y puedo decir toda la dirección o solamente la colonia o solamente el lugar. Por ejemplo, I live in Mexico City. I live in Coyoacán, etc. Ok, hasta aquí hay dudas. ¿Preguntas? No, todo bien. Todo bien. Ok. Vale, ¿puedes repetir después de mí, por favor? What's your name? What's your name? How are you? How old are you? Ajá, how old are you? How old are you? Where are you from? Where are you from? Where do you live? Where did you live? Okay. My name is. My name is. I am years old. I am years old. I am from Mexico. I am from Mexico. I live in
I live in. Ok, vale. ¿Dudas, preguntas de estas de aquí? No. Ok. Vale. Entonces, de acuerdo a estas preguntas, vamos a hacer la primera actividad. Nuestra primera actividad es Introduce Yourself, que sería Preséntate. Ok. Ok. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos, hello, my name is Susie, I'm from the USA, I live in Miami, I'm 10 years old, I like dogs, what about you? No, en este caso nos están preguntando, ¿qué hay de ti? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal acerca de ti? Entonces la idea es escribir un pequeño texto donde nosotros nos vamos a presentar, ¿vale? Uh-huh. Ok. ¿Cuándo tengo que escribir? ¿Estás lista? Me avisas. Sí, please. Hay que escribir el pequeño texto en el cuaderno. Y ahorita que termines de escribirlo, me mandas una foto de tu actividad para tenerla registrada, ¿vale? Ok. Ya lo tengo, pero ¿cómo? Ay. Ajá, sí, ¿te puedes tomar una foto con tu teléfono y mandarlo al grupo de WhatsApp? Ah, lo iba a mandar por aquí. Ok. Voy. Sí, de tu presencia en WhatsApp. Para tenerlo ahí ya más fácil. Sí, porque luego no todos tienen como que esa oportunidad de mandarlo por el chat de aquí de Teams. Entonces es más fácil pedirlo por WhatsApp. Listo. A ver, entonces, what's your name? What's your name, please? Hi, my name is Sita. So, where are you from? I'm from Mexico. Okay, so where do you live? I live in Querétaro. How old are you? I'm 27 years old. Okay. Y el último le escribiste, I like dogs. Okay, I like es me gustan. En este caso, me gustan los perros. So, do you like dogs too? ¿Te yes, gustan I like. Perros? Yes, okay. I like dogs. Okay, easy. ¿Todas preguntas hasta ahorita? ¿Hay vocabulario nuevo? ¿Ya conocías todo? Sí conocía, digamos, que la mayoría. Pero en cuestión de los saludos y despedidas, sí, no conocí a todos. No conocí a todos. Ok. Sí. Vale, entonces yo te recomendaría que le des prioridad a lo que no conozcas y lo que ya conozcas, pues, únicamente repasarlo cuando sea necesario. ¿Vale? Entonces en tu cuaderno anota todo lo que no conozcas para que puedas reforzarlo. Ok. Bueno, entonces,
Ahora que ya te presentaste, me toca presentarme. Entonces, hello, my name is Jimena. I'm from Mexico. I live in Mexico City. I'm 24 years old and I like dogs and cats. Okay. I like animals in general. Ok. Vale. Entonces, ¿ya conocías el alfabeto en inglés? Sí. Ok. Vale, entonces está fácil. Vale, sabemos que en el alfabeto en inglés no hay ñ, ¿vale? Pero están todas las demás. Entonces, tenemos aquí el alfabeto. En la parte de abajo de cada letra tenemos una pronunciación. ¿Vale? ¿Cómo se pronuncia? Tenemos en el caso de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, N. En la Z tenemos dos formas de pronunciarlo. Podemos decir set y podemos decir z. Z. Un sonido como de abeja al inicio. Z. ¿Vale? Entonces, esta sería la diferencia de cómo suena la Z a la C. Porque esto es z. Ok. Ok. ¿Dudas? No. No, ok. Entonces, si ya lo conocías, si me imagino que ya te lo sabes todo, vamos a hacer un ejercicio. ¿Vale? Ok. Déjame un segundo. Voy a cambiar de pantalla. Un segundo, deja que termine de cargar la pantalla de la página para poder compartirla, para que escuchemos el audio. De todas formas, la actividad lo vas a hacer por tu cuenta, entonces, bueno, no termina de cargar, pero, ok, vamos a hacer esta actividad de aquí, vas a abrir y te va a aparecer esto hasta arriba. Lo vas a dar hacia abajo, vas a bajar en la página y aquí no vas a ver el abecedario. Todavía no lo ves. Ya veo el abecedario, pero voy a compartir. Pero todavía no ves. Ok, ¿y ya ves la pantalla? No. Ok, ya veo la pantalla. Ya ves la pantalla. Ok. Lo vas a abrir y te va a aparecer este de aquí. ¿Vale? Le tienes que bajar. Y aquí vas a ver el abecedario. Y en la parte de aquí abajo tenemos la actividad. ¿Vale? Si tú le das. Por ejemplo, aquí en el abecedario vas a escuchar el sonido de las letras, ¿vale? Pero lo ideal es ir directo a la actividad, ¿vale? Tenemos aquí la pequeña bocina, le vamos a dar clic y vamos a escuchar un audio. En este audio vamos a seleccionar qué es lo que escuchamos. Si yo escucho la letra A, la letra M o la letra F, ¿vale? Yo le doy clic. Y yo escucho A,
creo que es la letra M, ok. O es la letra A, o es la letra F, ¿vale? Entonces, le doy clic, escucho, selecciono. Después de haber seleccionado todas, le vas a dar en Finish. Y le vas a dar en Checar mis respuestas. Check my answers. Ya dándole aquí en Check my answers, te va a dar un puntaje, un score. A este score es el que me vas a mandar una captura de pantalla. ¿Vale? Y en caso de que haya dudas del ejercicio, lo vemos aquí. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahorita? ¿Dudas de cómo se contesta el ejercicio? No, pero no puedo la pantalla. ¿Esto lo voy a hacer aparte fuera de la clase? Ajá, ahorita te mando el enlace a el grupo de WhatsApp. Y ya del grupo de WhatsApp ya lo puedes abrir y ya lo puedes realizar. ¿Vale? Sí, en otra página diferente, sin cerrar Teams. Checking means answer. Answer. Sí, check my answers. Ajá. Le das clic ahí y te va a aparecer un puntaje en la parte de arriba. Ese puntaje es al que le vas a tomar una captura de pantalla, un screenshot, y la vas a mandar al grupo de WhatsApp. 6 de 10. 10 de 10. Ok, esto es súper fácil. ¿No? 6. 6 de 10. Ok. Entonces, ¿cuáles son las que quedaron mal? Para irlas checando. ¿Dónde puedo verlas? En la parte de abajo. Después te bajas y lo ves en rojo. ¿Vale? Ah, ok. Aquí me aparece ya, a ver. Ok, es que casi no se ve. Sí, se ve así, muy leve, como los letras están de colores. Ajá. Sería la sexta y no sé cuál más, ¿verdad? Sí, creo que la O también. Pues es la sexta. Ajá, la sexta. Sí. ¿Nada más? ¿Sí? ¿Nada más es la sexta? Es que no alcanzo a apreciar bien, se ve demasiado tenue. Sí, se ve muy tenue, ok. Entonces vamos a escuchar la sexta. Dime si escuchas el audio, porque no sé si se comparte el audio de la página. ¿Sí se escucha el audio? No se escucha. No se escucha. Okay. Dame un segundo. Voy a compartir toda la pantalla para poder escuchar el audio de la computadora. Okay. ¿Llevas la pantalla? Sí. Aquí. Okay. Ah. ¿Se escuchó? Sí. Ok, vale, entonces. Ah. Ah. ¿Qué escuchas? Oh, como ah. Okay.
En este pero, caso es como R. R. No se escucha la R porque okay. Ellos no pronuncian R. No, ellos como, pronuncian como R. R. Vale. R. R. Okay. Selección aquí. Y. Ay, no me parece. Ah, es que ya había hecho la actividad. Vale. Lo selecciono. Y checamos. Aquí tenemos Creo que tarda un poco en cargar. Como estoy grabando la clase y atendiendo la clase, se tarda un poco el dispositivo. Vale, entonces. La primera estaba fácil. F. Era F. ¿Vale? Luego la segunda. B. B. La B. La tercera. H. 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 La H. La cuarta. D. D. La D o la T. La T. Era la T, ok. La quinta. J. Es la J. Luego quedamos que esta es R. Ah. De R. R. Luego. P. 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 La P, P. Ok. Esta es la séptima. No, la octava, ok. Y. Y. La Y. La Y. Y la última. X. 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 Entonces. Uh-huh. 9 de 10. ¿Vale? Esta de aquí. No, es T. Es D. 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 ¿Vale? Aquí está. D. Okay. T. Escucha la diferencia. D. T. T. ¿Vale? D. T. Ok. ¿Dudas? No. No. Ok. Vale, entonces ya se nos terminó el tiempo de la clase. Vamos okay. a continuar el día de mañana. ¿Vale? ¿Podrías hacerle un repaso, por favor, del todo el vocabulario que acabamos de ver, ¿vale? Sí. Para que el día de mañana podamos hacer unas actividades para ver qué tanto aprendimos, ¿vale? ¿El link del video lo vas a enviar al WhatsApp? Sí. Bueno, casi, sí, casi siempre el quien manda el enlace es el director. Vale, okay. Si no, de cualquier forma, puedes buscarnos en YouTube. Se llama, el canal de YouTube se llama Umbrella Academy, ¿vale? Y entras a YouTube, lo buscas y te aparece, ¿vale? Okay. Se suben las... Y otra duda, lo de recreo. Ajá, lo de recreo. ¿Mande? Sí, sí, sí. Ah, lo de recreo me entendí que era hasta mañana, entonces... ¿Ya ¿Sí? te envió algún correo, algún usuario? ¿Te han mandado algún usuario que diga recreo? ¿Horario? No, un usuario. No, déjame, me envió una carta. Voy a revisar si en esa carta está el usuario. Ah, no. Creo okay. que todavía no. Nada más te envió el de... Lo voy a para Teams. Hola. Ok. Vale, a lo mejor todavía no tiene disponible tu usuario en recreo. ¿Vale? Entonces vamos a ver si el día de mañana ya tiene tu usuario en recreo. Ya teniendo tu usuario, te envía el enlace y ese enlace procura guardarlo para que no se te vaya a perder. ¿Vale? Lo puedes guardar en tus favoritos, ¿vale? Para que sea, o a tus marcadores, para que sea más fácil. ¿No? ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí.
¿Aló, Cita? ¿Me escuchas ahora? Sí, aquí sigo. Ok, vale, entonces, de nuevo. si es no que te se mandado, cortó. Sí, no te preocupes. Si no te he mandado todavía un usuario de que diga usuario para recreo o algo similar, vamos a esperar el día de mañana para que te lo envíe. Ya mandate de tu usuario, procura guardar el link de la página de recreo en tus favoritos o en tus marcadores para que sea más fácil acceder. Okay. Porque, repito, esta plataforma de recreo no la vas a poder encontrar en algún buscador, ¿vale? Es un enlace exclusivo, ¿vale? Lo ideal es que no se encuentre para que no cualquier persona pueda entrar, ¿vale? Ok, muy bien. Ok, vale. Entonces, continuamos el día de mañana y procuro hacer un repaso de todo lo que acabamos de ver el día de hoy, ¿vale? Ok. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Bye. Bye.